Los océanos son responsables de producir el 50% del oxígeno que requiere el planeta, siendo también los mayores sumideros de dióxido de carbono. Abordar las amenazas a las que están expuestos los ecosistemas oceánicos y sus habitantes, así como presentar diferentes experiencias nacionales e internacionales que podrían ayudar a restablecer con urgencia la salud de estos, es uno de los desafíos de este primer panel. Invitamos al escenario, a medida que los voy presentando, a 6 destacados panelistas. Sonia Español Jiménez, coordinadora de investigación del área de cetáceos en Fundación MERI, licenciada en Ciencias del Mar, magíster en Energías Renovables y doctora en Biología Marina. Se ha especializado en mamíferos marinos, principalmente en el estudio de la identificación, distribución y comportamiento de ballenas a través de sus sonidos, liderando en Fundación MERI proyectos orientados a disminuir las amenazas de ruido y colisiones mediante, por ejemplo, la regulación del tráfico marítimo. También invitamos a José Luis Iriarte, profesor titular del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile, director de la Escuela de Graduados, sede en Puerto Montt, e investigador asociado del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y del programa Centro Basal Copas Sur Austral. Magíster en Ciencias y doctorado en Oceanografía, en los últimos años se ha dedicado a estudiar la productividad primaria del sistema marino de la costa de Chile. Sus últimas investigaciones le han permitido obtener información básica para entender el potencial efecto de cambios naturales sobre los productos primarios de los ecosistemas marinos subantárticos en la Patagonia y en la Antártica. También invitamos a Carolina Urmeneta, jefa de Oficina del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, ingeniera civil en biotecnología, máster en Ciencias de la Sostenibilidad y especialista en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático. Como jefa de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, ha jugado un papel importante en el compromiso nacional de avanzar en la acción climática global. Lideró el proceso de desarrollo del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, como también la primera actualización de las contribuciones nacionales determinadas que en Chile espera presentar prontamente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Gustavo San Martín, biólogo marino. En su doctorado, realizado en Francia, desarrolló una investigación sobre la biodiversidad de invertebrados y las especies amenazadas en el contexto de las áreas marinas protegidas. Hoy es responsable de las áreas marinas protegidas y el cambio climático de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Es coautor coordinador del Plan de Adaptación al Cambio Climático en el sector de la pesca y la acuicultura y es director nacional del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa al Cambio Climático en el sector de pesca y acuicultura de Chile, implementado por la FAO. Ralph Chami, subdirector del Instituto para el Desarrollo de Capacidades del Fondo Monetario Internacional, con una destacada y extensa labor. Supervisó el desarrollo y la implementación del programa de capacitación en economía interna para todos los economistas del organismo. Fue subdirector y jefe de división en el Departamento de Medio Ambiente y Asia Central, donde supervisó el trabajo del programa en estados frágiles, como Egipto, Libia, Sudán, entre otros. Por esta labor recibió el Premio de Excelencia Operacional del Fondo Monetario Internacional 2014 por su trabajo en Libia. También destaca su experiencia como jefe de la División de Estudios Regionales, donde supervisó la vigilancia regional de 32 países en Medio Oriente, África del Norte y Asia Central. Nuestra última panelista, Laura Ramajo, bióloga y doctorada en Cambio Global. Es investigadora en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas en Coquimbo, Chile. Su investigación evalúa los mecanismos biológicos y los umbrales fisiológicos de la biota marina para estresores climáticos. Laura es autora principal del sexto informe de evaluación del IPCC, capítulo 12, América Central y del Sur, y es parte del Comité Científico Chileno para la COP25. Modera el panel de Océanos, Desafíos y Soluciones, Juan Luis Orellana, biólogo del Departamento de Áreas Protegidas de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Muchas gracias por adelantarme en las presentaciones que tenía pensado yo hacer, pero bueno, muchas gracias, vamos a hacerlo muy rápido. Y decía, yo soy el malo de la película, voy a estar apretándolos en cuanto al tiempo. De acuerdo al orden de las presentaciones, que van a tener 10 minutos cada uno, por favor sean... Bueno, yo me voy a encargar de apurarlos, e ir indicándoles el tiempo. La primera presentación va a ser de José Luis Iriarte,
Antes de eso, el objetivo del panel es instalar la necesidad de proteger los océanos y sus habitantes de sus principales amenazas para reducir los impactos del cambio climático en el planeta, a través de relevar, los beneficios de su conservación a través de diferentes experiencias y o proyectos y o políticas públicas, también debo agregar. Presentados los panelistas, tenemos la primera presentación de José Luis Iriarte. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, tengo 10 minutos. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar acá contribuyendo y que podamos sacar algo a nivel regional y principalmente a nivel país. En general, quisiera comenzar diciendo algo muy, muy general para entender de qué estamos entendiendo con la importancia que tiene el océano. Primero que nada, como se ha dicho, el 30% del carbono de origen antropogénico está siendo absorbido por el océano. Aquí es importante recalcar que el océano tiene tres o cuatro maneras de absorber carbono desde la atmósfera. Uno de ellos, y de manera significativa, es el proceso de fotosíntesis. Esta fotosíntesis las algas, las macroalgas y las microalgas. Por lo tanto, el proceso de fotosíntesis es un proceso muy relevante y equivalente al proceso de fotosíntesis de los árboles, ¿verdad?, en el sistema terrestre. En esta ecuación de la fotosíntesis, por un lado, está absorbiendo carbono, pero también está liberando oxígeno. Por lo tanto, el 50% aproximadamente del oxígeno en el océano proviene del proceso de fotosíntesis. Por otro lado, también derivado del proceso de fotosíntesis es la producción y acumulación de biomasa en términos de carbono. Esta biomasa no es nada más que energía, es materia para los siguientes niveles tróficos que mantienen, ¿verdad?, la estructura y la función del ecosistema marino. Dicho esto, yo me voy a enfocar ahora, gran parte de mi investigación ha estado enfocado principalmente en la Patagonia y en la Antártica. ¿Puedo ver la primera? Un aspecto importante también de la fotosíntesis y que tiene que ver con la absorción del carbono es que es más fácil absorber carbono en aguas frías porque es un efecto de temperatura, las bajas temperaturas. ¿Y dónde tenemos bajas temperaturas? Principalmente, ¿verdad?, en la Patagonia, aproximadamente desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos. Aquí este es un mapa que nos tomó alrededor de 10 años a través de cruceros oceanográficos. Esto no es un mapa satelital, este es un mapa de terreno. Son cruceros oceanográficos y que nos muestran la clorofila. La medición de la clorofila A, que es un pigmento fotosintético, es un indicador indirecto de fotosíntesis, por lo tanto de secuestro de carbono. Aquí podemos ver que a lo largo de la Patagonia hay colores en el tono rojo, indicando mayor cantidad de biomasa, mayor cantidad de fotosíntesis, por lo tanto mayor absorción de carbono. Y esto nosotros lo llamamos los cold spots, ¿verdad? Son zonas a lo largo de la Patagonia, aproximadamente 1.400 kilómetros de largo, donde están estas zonas de alta biomasa, que uno podría esperar alta absorción de CO2. También aquí, arriba en la primera flecha y acá abajo, nosotros estamos midiendo la presión de CO2 en el océano, es decir, estamos viendo si
Estos son dos fiordos, el fiordo de Reloncaví y un fiordo de acá del seno ballena, que son dos fiordos contrastantes. Uno es influenciado por agua dulce y otro influenciado por glaciar. Queremos ver cuál es la dinámica de los fiordos sobre la absorción de CO2. Y estamos viendo diferencias entre ambos localidades. Algunos efectivamente lugares están absorbiendo más de lo que emiten a lo largo de este gradiente. Hay un gradiente, por lo tanto, norte-sur, y lo más importante de este sistema es que hay un gradiente este-oeste. Este sistema de transición tiene, por un lado, la cordillera de los Andes, que libera agua a través de los ríos, tiene glaciares, y por otro lado, tiene el Océano Pacífico. Importante, el Océano Pacífico está regulando el clima a lo largo de Chile. Por lo tanto, están unidos. Esto hay que pensarlo como un gran ecosistema con grandes procesos oceanográficos, climatológicos, hidrológicos, al menos. La siguiente, por favor. Perdón. Ahí. Sí, y dentro de este soporte físico que es el océano, nosotros tenemos también los componentes biológicos. Aquí cada uno de los componentes biológicos, desde el virus, bacteria, hasta la ballena, están jugando un papel en este reciclamiento del carbono, en el secuestro de carbono hacia el océano. Por lo tanto, es importante, y aquí yo voy a recalcar la importancia de mantener en estos sistemas, en estos cold spots, que también otra manera son los refugios oceánicos, poder mantener la estructura y la función de estos lugares que mantienen el sistema de una manera en equilibrio, aproximadamente. Y por último, este es un ejercicio que hemos realizado con nuestro grupo, es ver la importancia que tiene en las áreas, el ecosistema marino y principalmente la Patagonia, en las funciones que está realizando para todo el ecosistema, desde la regulación de los gases como el CO2, el oxígeno, regulación de los nutrientes en el sistema, la importancia del ecosistema terrestre en el ecosistema costero, por ejemplo, la importancia de los bosques en el reciclamiento del nitrógeno y cómo llega a través de los ríos hacia el océano, por ejemplo. Como reserva, ¿verdad? También es importante la reserva de agua que también se hablaba. En la Patagonia tenemos dos grandes reservas ahí, que son los campos de hielo norte y campos de hielo sur, que a partir del hace 3 años hubo un gran derretimiento producto del calentamiento. Y la pregunta es cómo están respondiendo los organismos marinos frente a este volumen de agua que se está derritiendo. Es nueva agua dulce que está llegando al sistema marino. ¿Cómo responden los organismos? ¿Cómo responde el sistema, el sistema físico? Esto no es agua dulce solamente, es agua con elementos, nuevos elementos que van entrando al sistema. Ahí creo que estoy en 10 minutos, sí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Corresponde ahora la presentación del panel de Laura Ramajo sobre efecto del cambio climático sobre los organismos marinos en Chile. Laura, 10 minutos. Está cargada, sí, se supone que la tienen ellos. ¿Está la presentación allá? Ahí. Bien. Hola, buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy ecofisióloga, entonces trabajo en los impactos que tienen algunos estresores del cambio climático sobre los organismos marinos. Principalmente, bueno, últimamente en los últimos 3 o 4 años está focalizada en cómo la industria del ostión se puede ver afectada en la cuarta región
como causa de algunos estresores como la acidificación del océano o la pérdida del oxígeno, como comentaban, en todos estos estresores que están ocurriendo últimamente por el cambio climático. Algunas de las amenazas que tenemos y que ya han explicado las anteriores panelistas es el aumento, algunas son antropogénicas, que son principalmente a las actividades humanas, como puede ser la contaminación o puede ser la pérdida de hábitat por el cambio del uso del suelo o por el cambio de uso de algunas zonas marítimas, pero entre las que, por ejemplo, hay que tener especial atención es en un aumento en la temperatura, como ya se había dicho, una acidificación del océano, en la que los océanos cada vez se están volviendo más ácidos como consecuencia de esta de que los océanos absorben hasta el 30% de nuestras emisiones, la pérdida de oxígeno, los cambios en la productividad primaria, como comentaba José Luis, que son muy importantes, y algunos de que son especialmente importantes para la costa de Chile son los cambios en la intensidad de procesos que son naturales y que han ocurrido siempre, como pueden ser el proceso del Niño o de la surgencia costera, que son muy importantes para mantener la productividad de la costa. Solo, por ejemplo, en términos de acidificación del océano, un análisis que se hizo de más de 1.000 artículos en el 2013 indicó que prácticamente todo lo que ven bajo esa línea que pone cero impacta negativamente casi todas las respuestas biológicas de los organismos, la sobrevivencia, la calcificación, el crecimiento, el desarrollo o la abundancia de los organismos. Pero, como pueden ver, hay algunas que quedan por el cero o que incluso pueden estar por encima, como puede ser, por ejemplo, la fotosíntesis. Y esto es súper importante porque se ha determinado que en todos estos procesos de cambios en las condiciones ambientales debidas al cambio climático, hay unos ganadores y hay unos perdedores. Y entre los perdedores, principalmente en términos de acidificación del océano, se deben a los organismos que tienen concha. Estos son organismos crecidos en condiciones actuales, estos son organismos crecidos en condiciones del 2100. Pierden su concha, pero en cambio, como el océano, como los organismos como las algas o los pastos marinos son fotosintéticos, aprovechan este océano, este CO2 que es excesivo para generar mayores producciones como puede ser o para producir más procesos de fotosíntesis. Pero independientemente de que hay organismos que pueden ganar o hay organismos. Hay algo muy interesante y es que los organismos tienen una capacidad para adaptarse al ambiente y esto es algo bueno dentro de todo esto. Y esto es lo que se llama en ecología evolutiva o en ecofisiología la plasticidad fenotípica y es que un organismo puede cambiar la forma de responder al ambiente. Esto es un ejemplo de 1909, pero hay organismos que son capaces de cambiar hasta su forma física según cambian las condiciones del ambiente y eso también lo hacen con los procesos fisiológicos, su metabolismo, la forma en la que crecen, etcétera. Y esto es súper interesante porque esto depende de las condiciones en las que los animales o los organismos se desarrollan en su ambiente. Y, por ejemplo, Chile es súper interesante porque Chile es un laboratorio natural, porque presenta una variabilidad natural tan amplia que hace que los organismos puedan vivir en condiciones que son muy diferentes. Por ejemplo, Chile ya está afectado por bajas de oxígeno de manera natural. Nosotros, la costa de Chile, tiene aquí una zona de mínima de oxígeno. Además, tenemos una gran descarga de ríos, de glaciares, tenemos procesos de surgencia que hacen que muchas de las partes de nuestra costa, por ejemplo, tengan valores de oxígeno o incluso valores de pH que se han pronosticado para finales de siglo. O incluso las erupciones de los volcanes también generan procesos e impactan sobre las condiciones de los océanos. Y como les contaba, esto es súper interesante porque, por ejemplo, en la bahía de Tongoy, nosotros como consecuencia de los procesos de surgencia, que son estos procesos de que cuando se levantan unos vientos que vienen en una dirección determinada durante la primavera y el verano, se produce un ascenso de aguas profundas que son muy ácidas y que son muy bajas en oxígeno. Y esto nos dio para estudiar, decir, cómo los organismos que viven en la bahía de Tongoy responden a estas condiciones naturales y cómo esta especie
sí posee estos mecanismos para responder al futuro o no los posee o simplemente está en su límite fisiológico para no responder. Y como pueden ver, esta es una serie de tiempo de prácticamente medio año en la bahía de Tongoy. Como pueden ver, tenemos valores de oxígeno cercano a cero durante bastantes meses, valores muy bajos también en términos de pH, también tenemos en términos de comida, es súper, que esta es la clorofila, es súper variable y esto los organismos son capaces de responder. Lo que sí observamos es que cuando las condiciones son muy malas, los organismos mueren más, como pueden ver aquí, pero son capaces de resistir. De hecho, estas condiciones que se ampliaron por casi 2 meses pudieron responder o se murió solo aproximadamente el 40% de la población del cultivo de ostión que existe en la bahía. Como les comentaba, esto es súper interesante porque si nosotros, y es un desafío que tenemos en Chile, entendemos la variabilidad natural del ambiente, como comentaba José Luis, también podemos entender un poco estos procesos adaptativos y ver hacia dónde van estas especies y sobre cuáles tenemos que poner el foco, sobre las que están más o menos adaptadas o sobre las que nos tenemos. Y por lo tanto también el desafío de determinar sobre qué especies deberíamos también mover más financiamiento para poder estudiarlo. Y esto es un ejemplo, esto es un cultivo experimental de ostión crecido en condiciones presentes y en condiciones futuras. Y ustedes pueden ver, hay menos y además son más pequeños. Y estos son los datos que también le podemos entregar a la industria del ostión, a decirle, si las condiciones cambiantes continúan o se siguen incrementando, ustedes van a tener una bajada en el tamaño, en el calibre de venta de ostiones y también en el número. Y la industria se puede ir preparando en base a esto. E incluso, para meterles un poco más de miedo, los organismos también cambian de alguna manera estos atributos que son importantes para el mercado. Un estudio determinó que en condiciones futuras de acidificación del océano, los compradores o los consumidores de choritos, por ejemplo, o de mejillones, no iban a preferir los organismos del futuro porque se ven más feos, pierden esta capa tan bonita que los cubre y es negra, entonces aparece como más, se ve más la concha y se les dio a los consumidores y dijeron, ¿usted por cuál elegiría? ¿Elegiría esto o elegiría el otro? Y dicen, no, yo el del futuro a mí no me gusta y pagaría menos. Y esto impacta sobre el mercado. Y algo que también se hizo en este ejemplo, se hizo sobre los camarones, cambian el sabor. Los organismos se expusieron a condiciones futuras de acidificación del océano y vieron los chefs expertos en esto que cambiaban el sabor. Y eso también impacta sobre el mercado y sobre la percepción que nosotros tenemos. Para que vean que no solamente es un tema fisiológico, es que nosotros también vamos a ver estos atributos en nuestro día a día en el efecto del cambio climático. Y por último, para terminar la presentación, me gustaría de que no solo es el cambio climático. Nosotros al día de hoy en Chile tenemos más de 11 especies sujetas a pesquerías que están sobreexplotadas, 8 especies que están agotadas y que nosotros, aparte del cambio climático, tenemos que lidiar ahora con procesos que son más relacionados cómo nosotros extraemos o cómo nosotros estamos explotando nuestros organismos. Entonces, esto es otro estresor extra que tenemos que incorporar al efecto del cambio climático. Esa era la mía. No sé. Extraordinario. Muchas gracias, Laura. Justísima. Ok, quiero dar el paso ahora a Carolina Urmeneta, del Ministerio de Medio Ambiente. Carolina, tienes tus 10 minutos para hablar sobre océanos vistos desde los NDC. Bueno, muchas gracias. También hay una presentación, pero mientras la cargan... perfecto. Contarles que, bueno, todos sabemos, ¿cierto? Chile tiene una larga costa y nosotros en Chile hemos avanzado fuertemente en la protección de áreas marinas, de nuestra zona marina exclusiva. Al 2014 teníamos alrededor de un 4% y hoy tenemos cerca de un 42% de áreas marinas protegidas, ¿cierto? Que nos permite un gran avance. De hecho, en Rapa Nui tenemos el área protegida más grande de Latinoamérica. Y lo que yo hoy día les voy a contar es lo que hicimos como presidencia de la COP respecto a un mandato especial para tener océanos, qué estamos haciendo específicamente liderado desde Chile y también cómo estamos incluyendo este tema en las NDC, que es lo que hemos invitado a hacer a todos los países. Así que, bueno, esto lo dije, así que me lo voy a saltar. El primer tema que les contaba tiene que ver con que durante la COP25, durante el trabajo de todo el año pasado,
Nosotros definimos que la COP iba a ser una Blue COP, por esto que les estaba contando, ¿cierto? Porque Chile tiene una larga costa. Y finalmente, uno de los resultados más destacables de la COP es que se logró incluir como un mandato el incluir el océano, ¿cierto?, en estos temas. Y esto se incluyó de la manera en que durante este año y en la COP26 vamos a tener un diálogo de alto nivel de océanos, ¿ya? Específicamente estamos recibiendo ahora, ¿cierto?, información y aportes de los actores estatales y no estatales que se pueden entregar hasta el 31 de marzo, así que la invitación es a participar. Esto se hace vía la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático y es un proceso inédito, no habíamos logrado, ¿cierto?, con las 197 partes un consenso para incluir el océano, teniendo en consideración todo esto, ¿cierto? Fue muy importante el informe del IPCC que presentaron anteriormente respecto a océanos para que pudiéramos lograr tener este mandato y poder discutirlo en la COP25. Otra cosa que les quiero contar y que tiene relación con esto es que Chile en la COP25 lanzó una plataforma para, de soluciones basadas en la naturaleza para océanos. Chile constantemente ha participado y relevado el tema de los océanos. Nosotros siempre hemos participado y sido muy líderes en la iniciativa Because of the Ocean. Y ahora nos encontramos elaborando esta plataforma que lo que busca es entregarle herramientas, ejemplos, soluciones y opciones de transferencia, ¿cierto?, entre los países para que podamos considerar en el desarrollo de políticas públicas soluciones basadas en la naturaleza para el océano, ¿ya? Y eso es lo que estamos trabajando. Esta plataforma, como yo les decía, está en desarrollo y van a poder participar tanto los gobiernos como claramente la academia, la ciencia, que la necesitamos, ¿cierto?, para poder apoyar la toma de estas decisiones y los actores no estatales. Y también les iba a contar que nosotros como presidencia de la COP, ¿cierto?, y considerando esto que estamos conversando, invitamos y fomentamos fuertemente a que los países incluyeran el océano en su NDC. Si uno revisa, las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional que hacen todos los países para cumplir el Acuerdo de París. Si uno revisa las NDC que se presentaron en el 2015, el 70% incluía océanos, ¿ya? Pero no se incluían medidas o acciones específicas, ¿cierto?, para trabajar y ver cómo podemos enfrentar el cambio climático desde el océano. Tiene mucho que ver también con que el océano tampoco estaba en la COP y por lo tanto es un tema que se ha empezado a discutir y que se le ha dado mucho más fuerza desde este último tiempo y desde la información que tenemos de la ciencia. Y por lo tanto nosotros hicimos este llamado. Y nosotros, claramente, como presidencia de la COP, también tomamos este llamado y lo hicimos, ¿cierto?, y lo pusimos en práctica. Y nosotros en la COP25 presentamos nuestra propuesta de actualización de la NDC, que tiene cuatro pilares, ¿cierto? Esta propuesta pasó por participación ciudadana durante octubre y diciembre del año pasado. Y uno de los pilares que tenía esta propuesta, que ahora estamos perfeccionando, con los aportes que recibimos de la participación ciudadana, es un componente de integración que incluye al océano, ¿ya? ¿Y cómo incluimos el océano en ese componente de integración? Lo que hicimos fue reconociendo, ¿cierto?, que tenemos una cantidad importante de áreas marinas protegidas, ¿cierto?, que equivale a más de 146 millones de hectáreas. Lo que propusimos fue lo que les estoy poniendo acá, ¿cierto?, que es que todas las áreas que tenemos cuenten con planes de manejo y que esos planes de manejo consideren la mitigación y la adaptación y que podamos además específicamente en algunas áreas, tomarlas como piloto para poder hacer mediciones y tomar información específica que nos permita ver efectivamente cómo el océano puede ayudarnos a mitigar el cambio climático y también adaptarnos. Claramente tenemos evidencia. La idea acá es tomar los casos específicos de Chile para ver cuáles son esos resultados. Eso es algo que vamos a trabajar desde este año, ¿cierto?, hasta el 2030. Y además nos comprometemos a trabajar en áreas marinas que están subrepresentadas en este 42%, ¿cierto?, que tenemos ahora ya protegido. Este es el compromiso que estamos adquiriendo, está, y ahí tiene un asterisco, en proceso de mejora luego de la participación, porque principalmente lo que recibimos, ¿cierto?, fue que se requería un poco más de información y detalles frente a estos compromisos, y lo que está muy bien y que es totalmente bien recibido, y trabajamos, aquí hay varios del equipo, ¿cierto?, con los que hemos trabajado para poder especificar más cómo vamos a hacer este trabajo. Entonces, y para terminar, ¿cierto?, esto es lo que les contaba, vamos a trabajar, ¿cierto?, en mayor transparencia. Esto no es lo único que estamos haciendo en Chile, acá está, bueno, Subpesca, que
probablemente también tenemos un plan de adaptación, ¿cierto?, de pesca en el país que estamos trabajando. Realizamos durante el año pasado, vi por ahí también a gente que participó, un estudio de vulnerabilidad del borde costero de la costa, ¿cierto?, del país, a nivel continental y también de algunas islas. Y estamos también dispuestos, y lo incluimos en la ley marco de cambio climático, que también se referían en la bienvenida, para incluir un plan de adaptación del borde costero, ¿cierto?, entendiendo que esto es muy importante, y terminé, así que lo logré. Ah, perfecto, muy bien. Para terminar entonces, decir que todo lo que nos ha entregado la ciencia, ¿cierto?, y cómo se ha fomentado esto, nos permite saber que necesitamos incluirlo en la política pública y también en las negociaciones, ¿cierto?, que se llevan adelante a nivel internacional. El océano nos sirve para mitigar el cambio climático, pero también está muy afectado, ¿cierto?, como nos contaban en todas las presentaciones que hemos tenido, y por lo tanto tenemos que adaptarnos, y de eso tenemos que hacernos cargo desde el Estado y también todos los actores no estatales. Así que esa es la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bien. Ok. Continuando con los temas, vamos a. Tengo que presentar a Gustavo San Martín, con quien hemos trabajado incluso en áreas marinas protegidas. Tenemos un cuento ahí, ¿cierto? 2015-2016, con esos grandes parques marinos top-down que se crearon. Me refiero a Motumuturujiba, Rapa Nui, Nazca Desventurada, etc. Puedes hacer lo que quieras, no hay problema. Nos va a hablar Gustavo sobre áreas marinas protegidas y cambio climático en Chile. ¿Quieres usar el podio? Bueno, sí, también. Ya, muchas gracias. Pero bueno, voy a hacer uso de el tiempo que le sobró a los expositores anteriores. Áreas marinas protegidas y cambio climático. Yo le incorporé el tema de la pesca y la acuicultura porque, bueno, vengo de ese sector y me parece relevante mencionarlo, dado que las áreas marinas protegidas son un instrumento que está también al servicio de la gestión pesquera y acuícola. ¿Siguiente? No. Bueno, diferentes categorías para las áreas marinas protegidas, desde protección estricta hasta áreas de múltiples usos. Y a nivel mundial tenemos un 7,9% que está cubierto con áreas protegidas, pero solamente un 2,46% con restricción o con protección absoluta. Siguiente. En Chile tenemos básicamente tres tipos, categorías de áreas marinas protegidas. Los parques marinos, reservas marinas, áreas marinas costeras protegidas de múltiple uso, y podríamos sumar una tercera que son los santuarios, que también tienen integrado algunas de ellas una cierta porción de mar. ¿Cómo estamos en Chile respecto de esta superficie? Bueno, se mencionaba un total de 42-40% de la zona económica exclusiva bajo alguna figura de protección. Básicamente las que están allí mencionadas, parques marinos, reservas, áreas marinas costeras de múltiple uso. Allí se mencionan algunas reservas nacionales, pero esto yo lo saqué desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es una figura general para representar las áreas marinas o las áreas protegidas en general. Se destaca los parques marinos, reservas marinas y áreas costeras marinas de múltiple uso en degradé de distintos colores azul. Y, por supuesto, estas grandes extensiones de parque marino, que en total constituyen más del 58% de las áreas marinas protegidas del país a nivel de la superficie. Siguiente. En general, desde cuando se originaron estas figuras de protección, las áreas marinas
tenían un objetivo más bien relacionado con la conservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, recuperación de especies, con algún fin relacionado con el uso sostenible. Y se hablaba en aquella época de estar pescando hacia abajo de la cadena alimenticia y estas áreas creadas para evitar que se produjera este efecto y que en el futuro tuviéramos ecosistemas muy pobres. Y se generó mucha literatura, información relacionada con este aporte que las áreas marinas protegidas podrían hacer a la gestión y a la recuperación de las pesquerías. Sin embargo, hoy día le estamos pidiendo que las áreas marinas protegidas sean una herramienta para mitigar los efectos del cambio climático. Y estamos hablando, ¿cierto?, que el océano es parte de la solución para el cambio climático y que las áreas marinas protegidas son un instrumento para combatir o hacer frente a la variación del cambio climático, y también se postulan de qué forma estas áreas marinas protegidas podrían contribuir al cambio climático y en el fondo para aumentar la resiliencia climática de los ecosistemas. La gran dificultad que hoy día tenemos para esto es que la evidencia no la tenemos tan a mano. Y esto es una base conceptual, es una base teórica, donde todavía tenemos poca evidencia de qué tan efectivas o qué tan útiles podrían ser las áreas marinas protegidas para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Entonces ahí hay un desafío, la ciencia, ¿cierto?, tendrá que encargarse de darnos la información, darnos los datos, la información para poder transformar esto en una política pública. Y si nosotros juntamos estos tres importantes convenios o acuerdos, en todos ellos se menciona las áreas marinas protegidas como instrumentos válidos o instrumentos útiles para hacer cumplimiento de alguno de estos objetivos y, por supuesto, hoy día se menciona que son un importante instrumento en la mitigación y resiliencia climática. Sin embargo, tenemos mucha información para el resto de los beneficios, pero para mitigación y para resiliencia climática está recién, yo diría, empezando la ciencia a estudiar estas cosas. Resiliencia, entonces, también se asocia con adaptación, y adaptación es el uso sostenible de los recursos de los ecosistemas. Y al respecto, desde el punto de vista pesquero, nosotros hemos estado enfrentando este sistema, y ya se mencionó tenemos nuestro plan de adaptación al cambio climático, en donde el principal aspecto o área de adaptación estaría enfocada a los sistemas socioeconómicos, al sistema de la pesca y en el sistema ecológico o bioecológico, la información, el monitoreo, las medidas de conservación y restauración son importantes, pero si no hacemos mitigación, que es el factor importante que podría estar modificando este sistema, si no hacemos esta cosa del sistema bioecológico, no lo podemos cambiar mucho. Por lo tanto, los cambios, las transformaciones están en el sistema socioeconómico y allí es donde nosotros estamos apuntando con nuestros instrumentos sectoriales a la adaptación. Y uno de ellos es, por supuesto, el plan de adaptación al sector de la pesca y la agricultura, que permite o tiene como objetivo fortalecer la capacidad de adaptación al sector de la pesca y la agricultura, que casualmente tiene este año su periodo de actualización y para el cual, cierto, estamos trabajando. Gracias a Dios también contamos con un proyecto GEF para realizar experiencias de adaptación, acciones de adaptación directamente con las comunidades
que es un proyecto que ya está en su fase de término, por el cual hemos obtenido bastante resultados, hemos aprendido mucho a través de la implementación de acciones específicas con las comunidades de pescadores y acuicultores en términos de adaptación, insumos que nos van a servir obviamente para poder realizar la actualización de este plan que tenemos que hacer durante este año. Los objetivos principales para el proyecto GEF, que está implementado por la FAO, fortalecimiento institucional y fortalecimiento de las comunidades pesqueras, junto con entrega de mayor conocimiento y mayor difusión sobre las implicancias del cambio climático en los sistemas pesqueros y acuícolas. Sobre este proyecto se han generado grupos de trabajo, se ha permitido también trabajar con las comunidades, se han generado prácticas de diversificación productiva, como el turismo, la agregación de valor a los productos que los pescadores obtienen. Hemos contado con mucha participación de las mujeres en este aspecto. Yo diría que ellas en algunas caletas han sido los motores de la transformación, aun cuando el proyecto igual tenía la exigencia de tener un cierto número de mujeres participando, ha habido una participación espontánea de este sector en algunas caletas, dependiendo, ¿cierto?, de las características y cómo se han ido desarrollando las caletas respecto del rol que la mujer juega en cada una de ellas. Hemos desarrollado en este proyecto un sello distintivo para las caletas, reconocer aquellas caletas que están trabajando y que se están adaptando al cambio climático. También boletines de información, manuales sobre el cambio climático para pescadores y acuicultores, también guías básicas sobre el cambio climático han sido producto de este proyecto, las cuales estas cosas ustedes las pueden obtener también de las páginas web. Bueno, todo esto nos tiene que llevar, ¿cierto?, más algunas otras documentos que han sido generados a través de la mesa Océano, también, ¿cierto?, un trabajo, un ejercicio muy interesante, muy bueno, que esperamos que se continúe pre o post COP25, donde se generaron instrumentos, recomendaciones. También nosotros nos hicieron ahí una propuesta, el panel, ¿cierto?, el grupo científico, una propuesta de actualización a nuestro plan que nosotros lo vamos a usar para la transformación y adecuación de la segunda versión de nuestro plan de adaptación al cambio climático. También todas estas cosas debieran ser usadas para la actualización de la NDC y, por qué no, también recogidas en lo que es el proyecto de ley de cambio climático. Muchas gracias. No, estuvo muy bien. Un millón de gracias, Gustavo. Ok. Me corresponde entonces presentar al doctor Ralph Charmy, del Fondo Monetario Internacional, que nos va a hablar sobre aquello que nos interesa a todos, la valorización de los servicios ecosistémicos. Sí. Thank you. First, I would like to thank the organizers, the foundation, Cortez Solari, for inviting me, and Mary and Dr. Sonia for making me part of this y event. Y hacerme parte de este evento. Dos disculpas, no hablo español. Y lo segundo es que soy el único economista a hablar de tema financiero, no soy científico. De todas formas, hace 3 años y medio estuve estudiando con muchos científicos en la ballena azul y descubrí algo que los científicos sabían, pero la gente como yo en políticas públicas, que estuve ahí por 20 años, no sabía, y es lo que quiero compartir con ustedes.
quizás después de todas estas noticias más bien oscuras respecto a lo que está ocurriendo, y con esto les puedo dar un elemento esperanzador quizás. ¿Qué nos dice la ciencia? Algunos de los colegas ya han señalado que los océanos ocupan la mayor porción del planeta. Y obviamente el agua ocupa un quinto del planeta. Entonces nosotros somos criaturas terrestres y tenemos que encontrar soluciones para el tema de cambio climático, para la plantación de árboles y todo lo demás. Entonces yo, escuchando lo que señaló el primer colega, es la lucha del fitoplancton, donde juega un gran rol en la captura de carbono y determinar también la provisión de oxígeno. Y los estimados varían, pero algunos de ellos dirían que hay un 40% de captura de dióxido de carbono y que pueden llegar a más de, digamos, el 50% de la producción de oxígeno. Por lo tanto, debemos agradecer al fitoplancton en todo esto. Y como economista, he descubierto de que, bueno, ¿cuál es la equivalencia? Pregunté, la equivalencia para lo que es, digamos, la deforestación del Amazonas al año. La captura equivalente de fitoplancton en términos del dióxido de carbono comparado con la selva del Amazonas es muy significativa. Por lo tanto, lo que descubrí también hace 2 años y medio, que en el océano tenemos las ballenas. Y aquí se ha hablado de la ballena gris y hay muchas especies también, y que hacen cosas muy interesantes porque captura también carbono en sus cuerpos. Y como economista digo, bueno, ¿cuál es el promedio de captura? ¿Qué es lo que se captura en términos de carbono? Y los cientistas, científicos marinos ya lo saben, pero yo quería hacer el cálculo, que son como 9 toneladas de carbono que se acumulan en el cuerpo de una ballena. Y si lo multiplicamos por dióxido de carbono, son más de 3.000 toneladas que se están capturando y que van a la atmósfera, porque en una forma adulta ya, digamos, acumula muchas toneladas de carbono. Y cuando ellas mueren, tenemos el tema de la biomasa y permanece ahí por siglos. Entonces, es una forma de captación de carbono, pero también los científicos han señalado esto, que lo que es muy interesante, estas grandes ballenas no tienen dientes, por lo tanto comen porciones muy pequeñas. Por ejemplo, el krill, que también es muy interesante, que el krill se alimenta del fitoplancton. Y el fitoplancton, para sobrevivir, necesita 3 cosas, nitrógeno, hierro y fósforo. Y han encontrado también que desde el escurrimiento de ríos hay movimientos hacia las tierras y se encuentran estos nutrientes donde se cumple un ciclo. Donde están cuando luego finalmente se van a dar a las ballenas. Entonces, ellos van ahí en las heces de las ballenas, y finalmente el factor importante es que se convierte esto en un fertilizante de fitoplancton, más krill y más krill, más alimento para las ballenas. Entonces, yo digo, bueno, así se puede fertilizar el propio alimento. Y el factor limitante en el Atlántico es el nitrógeno, que se encuentra también en los excrementos y en la orina de las ballenas. Como economista sentado entre medio de tantos científicos, no tengo nada que agregar desde el punto de vista científico, útil científicamente. Por lo tanto, yo me enfoco en la captura de carbono en su totalidad. Y bueno, hay muchos documentos científicos disponibles y bueno, obviamente los científicos están interesados en otro tipo de detalle. Pero yo estaba pensando en relación a todo esto en conexión con las políticas públicas. Por lo tanto, yo agregué lo que tenía que ver con la captura directamente hacia el organismo de las ballenas y luego a la fertilización del país, porque mientras más fertilización hay más captura de carbono. Por lo tanto, ¿cuánto capturan las ballenas en términos de dióxido de carbono?
Cuando se calcula directamente desde el cuerpo de las ballenas, estamos hablando de un equivalente de 14.000 árboles. Entonces, eso es la equivalencia captura en el organismo de las ballenas. Por lo tanto, lo más importante de forma indirecta y la fertilización, estamos hablando de 30.000 árboles en la parte central de Europa, por ejemplo. Acá tenemos este gráfico donde cuando yo descubro estos números, veo que tal vez puedo haber cometido un error. Entonces empiezo a enviar mucha documentación y veo qué es lo que pasa aquí con la captura del carbono, que es tremenda. Y por supuesto, como economista financiero, ¿cuánto carbono captura una ballena? Se puede valorar, se puede valorizar, porque hay una cantidad de carbono que es valorizable y se le puede poner precio a esa cantidad, obtener un valor. Pero la ballena que vive, ¿no es cierto?, 90 años, 70 años, etcétera, cuando uno saca un cálculo y lo lleva en términos económicos, es una gran cifra. Por lo tanto, así nosotros tenemos que llevarla hacia un marco de 60 años y luego descubrir el valor actual presente. Es un cálculo netamente financiero. Pero ¿cuál es la otra contribución de las ballenas? Resulta de que los documentos científicos nos dicen que más ballenas, más peces, más río, más krill, más peces, más biomasa, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener un ciclo de aumento de los peces. ¿Qué pasa con la industria pesquera? Estamos hablando de la contribución a la industria pesquera es de 150.000 millones anuales. Por lo tanto, esto significa más peces en el océano, pero ¿qué es lo que pasa con la industria de las ballenas? Como se ve, la industria del avistamiento de ballenas representa más de 2.000 millones de dólares anualmente. Y como economista también estoy viendo las ballenas como un activo. Pero me disculpo desde ya porque tengo un hijo de 21 años y cuando descubrió que yo estaba haciendo esto, entró a la oficina y la verdad me dijo que no tenía derecho yo a poder valorar la vida de las ballenas en términos económicos. Entonces, y bueno, yo le recordé que también hay una cuestión ética detrás, digamos, de lo que es la preservación de las ballenas. Entonces, dándole este valor, la gente que vive en mi espacio, que es de políticas públicas, finanzas, puede entender de qué estamos hablando. Si no, vamos a estar hablando dos idiomas distintos. Y en el intertanto, estas especies van a ir muriendo en los océanos. Bueno, se utiliza el valor presente para poder hacer estos cálculos. No tengo mucho tiempo de profundizar demasiado, pero el valor final de todo este activo de la ballena es 2 millones de dólares. Estamos hablando de la captura de todo lo que significa y esto es un mínimo para partir con la conversación. Y esa es la razón por la cual he hecho esta observación. Y otra observación importante para mí, que estoy en este barco, es, digamos, ver, digamos, qué es lo que están haciendo las ballenas, la ballena azul, fantástico, se está alimentando de todo lo que está alrededor, pero digo, ¿van a seguir acá o van a subir, van a llegar a Alaska, van a empezar a movilizarse por otras zonas? Entonces, aquí tenemos como una criatura que captura, ¿no es cierto?, el carbono, que aumenta la cantidad, indirectamente la cantidad de peces en el océano, y trae la buena noticia a todos los países, digamos, que nos visitan, porque es un tesoro global. Y en el idioma económico, esto es un don muy preciado. Estoy muy contento de haber descubierto esto. Y luego,
se está haciendo bastante bien las investigaciones por parte de Chagrin. Y bueno, muchas ballenas, como pueden ver acá en la parte en amarillo, son los barcos pesqueros y que están, digamos, hoy día presentando un peligro muy importante. Y vemos que tiene que haber regulación todo el tiempo, así como se hace con el Amazonas. Estamos viendo que las ballenas también están siguiendo las mismas trayectorias de ida y vuelta. Por lo tanto, nosotros no las vemos siempre. Vemos cuando muere, por ejemplo, no sé, un elefante marino cuando aparece en la televisión. Pero ¿qué pasa con las ballenas? Con las ballenas que están siendo exterminadas constantemente. Por supuesto, no es lo único que las está matando. Nosotros estamos haciendo pruebas hoy día porque hay un diálogo entre los océanos a través de los distintos sonidos que ellas emiten, y cuando uno profundiza con sonares puede ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay obviamente la problemática de todo esto, se mezcla con presencia de plásticos y desechos. ¿Se puede hacer algo? En Panamá, en la industria, están creando un paso seguro para las ballenas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo dos minutos más? ¿Un minuto más? ¿Sí? Bueno, le estoy quitando entonces el minuto a la otra panelista. Bueno, y quiero compartir con ustedes que yo siempre creo en la estrategia de ganar-ganar. ¿De dónde vamos a partir de este punto? El colega dijo, Chile ha hecho trabajo increíblemente importante para nosotros, para la humanidad, poniendo el océano dentro de los factores de mitigación. Cuando ustedes escuchan de medidas de mitigación climática, no hay ninguna discusión respecto al océano. Siempre se habla de la tierra. Entonces, vemos que los océanos son víctimas de la contaminación, de plásticos, etcétera, pero son un elemento clave y pueden ser un socio en la solución de la problemática climática que tenemos hoy día. Y este cambio de paradigma nos lleva entonces de aquí a un rango de tiempo muy importante, porque los chilenos están haciendo que esto ocurra en un marco de tiempo que hoy día está llegando al 2025. Soy un economista, pero podemos pensar en una economía azul sostenible. Y por supuesto, ¿cómo podemos hacer que estos esfuerzos sean sostenibles e inclusivos? Entendiendo que el océano, las ballenas, no solo las ballenas, pero los delfines y todo, digamos, lo que, no sé, los manglares y otros están contribuyendo, y hay que reconocer que nosotros tenemos que darle un valor, porque nosotros vivimos en una economía de mercado, y si queremos tener discusiones, tenemos que agregar valor, y si no hay valor, no hay discusión. Por lo tanto, una vez que nosotros valora todos estos elementos en un marco económico, pueden hacerlos inclusivos y sostenibles. ¿Cómo se hace todo esto? Eso es lo que estoy describiendo. Es un modelo ganar-ganar. Cuando tenemos este modelo, lo que hacemos es invertir en el océano, en la vida de los océanos, porque es la única vez donde nosotros valoramos los peces cuando están convertidos en pescados en nuestros platos. Pero obviamente nosotros no le damos valor cuando están vivos. Lo que yo estoy describiendo es ver el océano como un recurso renovable y no como no renovable, que es como lo pensábamos hasta ahora. Una vez que uno hace eso, uno puede reducir el riesgo climático. Y si uno puede reducir ese riesgo en muchos estados frágiles que tienen muchas ballenas, tiburones, ellos se pueden beneficiar de la baja en el riesgo climático que se refiere y se refleja en el precio en mercados internacionales, y que puede también sostener o llevar a la sostenibilidad, y se puede hacer aliándose con el sector privado, diversificar el empleo, generar empleo local, y es un ganar-ganar siempre. Le voy a mostrar tres casos de estudio para mostrar cómo se implementa. Esto viene de colegas que trabajan en Timor Oriental y dijeron, a lo mejor el país tiene 1,000
ballenas. Mil ballenas. Estamos hablando de 2,000 millones de dólares. Esto vino de Brasil. Esto viene recién, recién. Los científicos brasileños nos dieron estos datos. Tienen datos de ballenas previo a la captura y después. Y tenemos una fórmula para calcular el valor de cada especie. Y para no ir todo y revisar todos los detalles, el total está ahí abajo. Vean, Brasil tiene 65 mil ballenas. ¿Cuál es el valor? 83 mil millones de dólares. Eso es el valor de una ballena viva, no muerta. ¿Qué se hace entonces? Se puede construir una economía entera en torno a ello. Las comunidades locales tomando posesión y se beneficiarían y también tendrían un incentivo a monitorear. El objetivo y la labor del gobierno es crear los MPAs, como se dice en Chile, y una vez que sabemos que es un bien protegido, hay que aplicarlo. Solo cuando se aplica la ley y se coloca dentro de eso, se va a tomar seriamente. Y acá, en la economía financiera, hay un nuevo tipo de activos, se llama un nuevo tipo de activos o instrumentos. Y por lo tanto, se puede hacer un mercado. Las ONGs tienen un rol que jugar, pueden jugar el rol de desarrollar y capacidades para una asistencia técnica y desarrollo. Y la comunidad global declara la ballena como un bien público internacional y el esfuerzo sostenible. No es solo un esfuerzo basado en la ética, si es que uno es blando o duro. Ni siquiera tiene que amar usted la ballena, tiene que amarse a sí mismo para creer que el esfuerzo tiene que ser sostenible e inclusivo. Incluyente. Y vamos más allá. Podemos hacer este experimento para cetáceos, no cetáceos. Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer para otros, por ejemplo, manglares o praderas saladas. Por ejemplo, ¿qué hacen estos? Estas praderas de sal capturan dióxido de carbono. ¿Cuánto queda? 57,000 hectáreas. ¿Cuánto tiempo vive este manglar de sal? Bueno, es un cálculo muy simple. También se puede hacer eso. Y resulta que estos salt marshes es una barrera natural a la inundación. Entonces uno le pregunta a la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, ¿nos puede dar un cálculo? Y el valor de estos manglares de sal es 15,000 millones de dólares. Esto en el Reino Unido, por ejemplo, valorizar esos manglares, como se puede hacer cualquier otro elemento. Y eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Ralph. Sonia, su turno. Sonia Español Jiménez nos va a hablar sobre amenazas de las ballenas, precisamente luego el prólogo que nos ha, excelente que nos ha dado Ralph, caso particular del tráfico marítimo. Gracias. Hola, gracias a todos por estar aquí. Y como bien dice Juan Luis, y estoy escuchando mucho, tanto con mis colegas de ahora, como en el panel propio de Océanos del IPCC, y a la misma charla inaugural, creo que si bien los océanos estamos viendo que pueden ser unos mitigadores del cambio climático y que nos pueden ayudar, por tanto, a reducir la crisis ambiental que estamos viviendo, me gustaría que en este caso, como nos están haciendo un llamado institucional, tanto el IPCC, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, a que instituciones, científicos, nos pongamos a trabajar en cómo realmente podemos conseguir una solución. Podemos ayudar a los océanos en este movimiento o en esta adaptación, esta mitigación del cambio climático. Así que, bueno, mi presentación la titulé Proteger a las ballenas es protegernos a todos. Y básicamente porque, como bien estábamos hablando, hasta hace muy poco, hasta la COP25, me atrevería a decir, siempre se consideraba que el planeta, los pulmones eran los bosques. Y si bien estos ayudan y aportan tanto a la reducción del CO2 como a generar oxígeno para todo el planeta, es verdad
que los océanos ya están incluyéndose por fin en esta fórmula, puesto que, como comentábamos con José Luis, realmente el fitoplancton genera el 50% del oxígeno que todo el planeta consume. ¿Y cómo podemos ayudar o qué especies ayudan a generar más fitoplancton? Bueno, principalmente en este caso son las ballenas. Estábamos viendo, como nos comentaba Ralph, toda la que es la bomba biológica de las ballenas, que de forma muy resumida y para no hacer como repeticiones con mis colegas, solamente comentar que estos animales a día de hoy se saben que son los animales más grandes que han existido en el planeta y por tanto dentro de su cuerpo, en lo que son sus huesos, ellos absorben, como todo ser vivo, CO2. Este CO2 se queda retenido en sus cuerpos que una vez que fallecen llegan a los fondos marinos y ahí se queda almacenado este CO2. En comparación a los bosques, que si por ejemplo tenemos un incendio, como bien decía Ralph, este CO2 vuelve otra vez a la atmósfera. Entonces, por un lado, sí están realmente sacando el CO2 que el ser humano está generando, pero además, con todo lo que son sus migraciones, ellos hacen o generan unos nuevos materiales esenciales, nutrientes para los océanos, como pueden ser el nitrógeno, el fósforo o el hierro, que sí son la base para que después aparezca el fitoplancton. Entonces, en toda su cadena biológica, nos ayudan a los océanos de diferentes formas para luchar con el cambio climático. Pero, como decíamos, las ballenas, si bien han pasado como por muchos procesos a lo largo de la historia, antiguamente, cuando estábamos hablando del siglo XIX, existía lo que era legal la caza con fines comerciales de ballenas. En esta época estamos considerando a partir como que se cazaron aproximadamente unas 4,5 millones de ballenas en todo el planeta. Y esta caza era, si bien con fines de alimentación, también tenían como fines a lo mejor un poco menos conocidos, podría ser una forma, como podría ser a través de su grasa poder generar luz en ciudades completas como podría ser Londres. En ese entonces era una caza más sostenible, si lo queremos definir de alguna forma, puesto que era más una lucha del ser humano contra el animal más grande del planeta. Pero se fue viendo poco a poco que había una reducción en el número de ballenas. En algunas especies esta reducción fue dramáticamente más crítica que en otras, y es por eso que la Comisión Ballenera Internacional en 1986 genera la moratoria de la caza con fines comerciales de ballenas. Eso sí, hay como estipuladas unas cuotas de caza a nivel científico y a nivel tradicional, puesto que existen países que culturalmente tienen esta tradición de la caza de ballenas y esas cuotas sí se permiten. El problema o una de las amenazas que hemos visto en el nuevo siglo XXI es que Japón, por ejemplo, en el año 2019 decidió volver a cazar ballenas en sus aguas jurisdiccionales. Esto, si uno analiza la historia, va viendo cómo el consumo de carne de ballena en su propia población ha ido bajando, por lo que queda un poco fuera de contexto que a día de hoy vuelvan a hacer esta caza, pero siendo en sus aguas jurisdiccionales, la verdad que legalmente hay como poco que se pueda hacer. Pero esta caza de ballenas, que siempre se considera como una de las principales amenazas, es la que probablemente más conocemos porque es la que más sale en los medios de comunicación. Pero las ballenas realmente tienen otras amenazas. En este caso, como comentábamos con Raf, la primera amenaza es el tráfico marítimo. Y esta es la más importante vista desde dos puntos. Uno, por las colisiones, y dos, por la contaminación acústica. Las ballenas se mueven y se orientan y pueden comunicarse con su medio ambiente a través de los sonidos. Debajo del agua, a partir de los 30 metros aproximadamente, se pierde la visión. Por tanto, todo lo que es el sonido se vuelve para ellos básico para funciones como alimentarse, reproducción, navegación, orientación. Entonces, por ahí tenemos la principal amenaza. Obviamente, sabemos que el cambio climático también está generando condiciones adversas en los océanos que también les pueden estar afectando. Asimismo, como todo lo que es la contaminación por plástico, que puede venir desde el microplástico hasta plásticos más grandes o derivados de lo que son la pesca. Como os decía, el tráfico marítimo es, sin ninguna duda, y todos los estudios científicos lo avalan, la principal amenaza actual para los cetáceos, especialmente para las ballenas. Es porque, y hay cifras que son realmente alarmantes, como que desde el 2007 hasta el 2016 van más de 1.200 ballenas que han sido
o con, que tenemos los registros de que realmente murieron por una colisión, lo cual no siempre es factible, puesto como veíamos con la imagen que mostraba Ralph, muchas veces las embarcaciones no son conscientes de que han hecho una colisión con una ballena y, por tanto, no es que quieran hacerles este daño, sino que simplemente por su propia acción, por su propia actividad, por la cual le pueden provocar este daño a las ballenas. En Chile, los datos son alarmantes en los últimos años. También esto puede ser debido a que en los últimos años tenemos más conciencia también de lo que está pasando en nuestros océanos y, por tanto, hay más gente mirando. Y esto siempre ayuda a conseguir unos mejores registros. Pero desde el 2017 hasta ahora llevamos ya 8 ballenas muertas exclusivamente por colisiones. Así, tenemos diferentes estudios que nos dicen que si reducimos la velocidad de las embarcaciones, vamos a ayudar a que la probabilidad de la colisión de embarcación con ballena se reduzca, pero además generamos una reducción en la contaminación acústica y, en última instancia, como los autos, también reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero que están generando las propias embarcaciones. Por lo que parece una medida sencilla que puede abordar diferentes daños o problemáticas que estamos sufriendo actualmente. Y como os decía desde el principio, hay un llamado muy fuerte de diferentes instituciones, ya no solo internacionales y nacionales, a que instituciones públicos y privados se unan, todos los científicos empecemos a generar realmente soluciones que puedan ayudar a los océanos a mitigar el cambio climático. Y es por eso que desde Fundación MERI estamos presentando el día de hoy la iniciativa de Blue Boat. Con esta iniciativa, lo que nosotros queremos hacer es proteger a las ballenas y, asimismo, también hacer un monitoreo de los océanos en un escenario de crisis de cambio climático como el que estamos actualmente. Esta iniciativa sería la primera en instalar y conectar la primera red de sonoboyas o boyas inteligentes de toda Sudamérica, con la cual tendríamos un cuidado específico para los cetáceos, pero además iríamos monitoreando los océanos en las variables más claves para que tengamos series de tiempo que con el tiempo nos puedan ir explicando cómo realmente los océanos están viéndose reflejados y están viendo cómo su cambio climático les está afectando. Así, en esta imagen, lo que os quería mostrar sería como un punto piloto de este proyecto, que obviamente la idea es que sea a plan nacional, y en el cual se parte por el Golfo Corcovado, puesto que ya, como bien vimos también con José Luis, es uno de los puntos claves a día de hoy donde más ballenas en territorio de Chile se pueden agregar, tanto para alimentarse como para el cuidado de las crías. Y además, en esta misma zona tenemos una alta productividad primaria, que también está avalada científicamente, diferentes actividades de pesquería y de tráfico marítimo que generalmente mueve a las personas de un lugar a otro, puesto que son canales de fiordos en los que lo que es el camino por tierra se complica mucho. Y es por eso que nosotros consideramos que este sería uno de los puntos por los que deberíamos de partir. Pero, obviamente, en Chile tenemos la gran ventaja y, a la vez, la gran responsabilidad de que tenemos muchas diferentes especies de ballenas que pasan muchos meses a lo largo de nuestras costas. Por lo tanto, este proyecto debería de ser, como os decía, al plan nacional, que abarque diferentes áreas y, obviamente, no hay ningún límite. La tecnología, a día de hoy, existe, la tenemos a nuestro alcance y la idea, el propósito, es usarla. Para explicaros un poco en qué consiste científicamente y tecnológicamente esta iniciativa, como os decía, consiste en colocar unas boyas inteligentes en diferentes puntos del océano, con los cuales estas boyas van a contar con dos grupos de instrumentos fundamentalmente. Uno, un hidrófono, que va a capturar los sonidos de las diferentes especies de ballenas, y el otro tipo de instrumentación que va a ver todo lo que es la parte de oceanografía, y aquí nos referimos a oxígeno, salinidad, pH, nutrientes. Vamos a tener esas variables registradas al unísono en diferentes puntos de Chile. Una vez que el hidrófono, que es un micrófono submarino, detecte los sonidos de una ballena a través de un software especializado que ya hemos podido desarrollar, una vez que detecta este sonido de una ballena, lo que va a hacer la boya es, vía satélite, enviar una alerta a una estación en tierra que, en principio, puede estar vinculada a las instituciones que sí tienen la potestad de poder avisar a todas las embarcaciones que están en la zona para decirles: oye, cuidado, tenemos ballenas presentes, por favor,
primero, reduzcan la velocidad. Segundo, cuenten con un vigía o cierto personal que esté en la embarcación que se ponga pendiente a buscar visualmente estas ballenas para evitar tener colisiones con ellas, tanto en ese momento como en toda su navegación, en el cual vaya contando con esta alerta repetitiva de la presencia de ballenas. Y por la parte de oceanografía, estas boyas acumularían los datos de estas variables y con los meses se podrían ir a recuperar y tendríamos, como os decía, esta serie de tiempo de un monitoreo oceanográfico a lo largo de todo Chile. Solamente ver un poco reflejado en algo más visual cómo podría ser esta iniciativa. Y lo que son los puntitos verdes son estas boyas inteligentes y cuando va pasando la ballena se van como alertando, van anunciando, cuidado, hay una ballena. Y como decía, este aviso llegaría a las embarcaciones y por tanto las embarcaciones contarían por primera vez con una alerta temprana para poder evitar la colisión con la ballena. Como bien decíamos, esto es una solución que propone Fundación Meri a través del Grupo de Filantropía Cortés Solaris, pero que obviamente no puede ser solo. Este proyecto, si bien creemos que cumple a dar respuesta a todo lo que el IPCC lleva diciendo, a lo que desde la COP25 nos están llamando nuestros propios ministerios, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia, creemos que todos juntos sí podemos llegar a hacer realmente soluciones. Como os decía, a día de hoy existen las tecnologías, existen las voluntades y simplemente es cuestión de ponerse manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ok, hemos terminado los paneles, las exposiciones de los panelistas, y ahora corresponde, luego de un breve, voy a tratar de ser muy breve en el resumen, tema muy, muy difícil, ustedes comprenderán, para darle la palabra a ustedes con algunas preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos. Para de ahora en adelante. ¿Un 20 minutos? ¿Contamos con los mismos 20 minutos? Ok. Muy bien. Siete. Ah, perdón. De acuerdo. Muy bien. A ver, es difícil, aquí tengo muchas cosas anotadas. Me quedo con las dos últimas, la necesidad de valorar los servicios ecosistémicos, estos servicios ecosistémicos que no son bien comprendidos, salvo, por supuesto, cuando hablamos de los servicios de aprovisionamiento, la pesca, la acuicultura, hablamos de los servicios de regulación, clima, las crecidas, enfermedades, etcétera, y cuando hablamos de los servicios ecosistémicos culturales, el paisaje, la belleza. Pero pocos entienden lo que es el servicio que sostiene todos estos, que son los servicios de soporte. Los servicios de soporte a través del ciclo de nutrientes, la productividad primaria, de lo que hemos escuchado ahora, y obviamente la biodiversidad, que es el gran sostenedor de todo lo que nos preocupa y de lo que estamos ahora conversando. Dicho eso, quiero dejar paso a las preguntas. No sé si nos pueden ayudar con el paso de los micrófonos. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a alguno de los panelistas? Ok, vamos para allá arriba. Aprovecha esta oportunidad porque tener juntos en un solo panel a este nivel de expertos, la verdad es que no se repite nuevamente en poco tiempo. Así es. Hola, mi nombre es Gonzalo Droguet. Más que nada la pregunta de la última expositora, ¿ya? El tema de las ballenas, tal como usted bien dice, ¿ya? Es una reserva. Cuidar las ballenas significa cuidar el medio ambiente, el dióxido de carbono también al exterior. Las ballenas habitan generalmente en agua gélida o helada, ¿ya? A cierta temperatura, y hoy en día los mares se están calentando, ¿ya? Por el medio ambiente. Y además hay otro tema, que en muchos países del mundo se están creando
plantas desaladoras de agua por un tema hídrico. Y esos desechos de esas plantas desaladoras de agua, que son técnicamente, yo no lo sé el porcentaje, pero me imagino que debe ser 10 veces más lo que se bota al mar, 10 veces más salubre, digamos, ¿ya? Y eso va a contaminar el mar, obviamente. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución parece que somos los humanos. Yo creo que deberíamos ser un tercio de los humanos que existen hoy en día. ¿Están planteando alguna solución para ese tipo de contaminación que va a venir luego de las plantas desaladoras en el mar? Sonia. Muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando uno piensa en las ballenas, es difícil entender realmente qué variables son las que más le están afectando. ¿Y por qué lo digo? Porque son especies totalmente altamente migratorias y, por tanto, como bien decíamos, se mueven desde aguas más gélidas, más frías, que es donde ellas se alimentan, aguas más calientes para reproducirse. Entonces, sabemos que son, obviamente, muy tolerantes a un cambio en lo que es la temperatura del agua. Pero, obviamente, las desalinizadoras no solamente influyen en introducir en el mar o en los océanos contaminantes, sino también, por ejemplo, vemos cómo aumentan la temperatura. Cuando hacen estas descargas de agua, estas aguas sí vienen más calientes de las que están en los océanos. Entonces, obviamente, ese tipo de actividades antropogénicas son probablemente a futuro van a ser más comunes en países en los cuales tenemos grandes problemas de agua, como puede ser Chile. Y ahí es donde yo creo que, por supuesto, todo lo que son las autoridades desde el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Ciencias, tenemos que trabajar juntos para buscar soluciones específicas a ese tipo de prácticas. Probablemente en un mundo ideal, si cuidáramos nuestros recursos desde el minuto uno, no tendríamos por qué llegar a contar con plantas desalinizadoras. Ahora ya sabemos que es un poco tarde para algunas acciones, pero aún así yo creo que hay mucha voluntad y, como decíamos muchas veces, ya existe la ciencia, ya existen las tecnologías que permiten que este tipo de prácticas, que no solamente van a afectar a las ballenas, afectan a todos los ecosistemas marinos, se puedan solucionar. Muy corto. También responder con el tema de la salinidad, también es importante recalcar, por ejemplo, de que de manera natural y con el cambio climático vienen cambios profundos en el sistema costero, de por lo menos de la Patagonia. Tenemos el caso de la Patagonia Norte, toda la parte de Chiloé, que para el 2030 hay presupuestado un 30% menos de precipitaciones, por lo tanto menos agua a los ríos y por lo tanto menos caudales hacia los fiordos, va a haber una dominancia del agua oceánica, es decir, más salino. Por otra parte, en la Patagonia Sur, con el calentamiento global hay mayor derretimiento de los glaciares, por lo tanto mayor agua dulce entrando a los fiordos. Entonces tenemos una tremenda variabilidad y realmente necesitamos más conocimiento de cómo los organismos, desde los más pequeños a los más grandes, se van a adaptar a estos cambios químicos en el agua. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que traducir arriba. Les ruego las preguntas que sean lo más acotadas posible. Identificarse, por favor. Iván Gómez, Universidad Austral. Un poco al personero de Cernapesca. El mundo, Chile es un país pesquero. El mundo pesquero, incluidos los artesanales y el mundo industrial, ¿está consciente o está realmente comenzando a tener una noción clara de las amenazas que están ocurriendo en el mar y cómo eso va a afectar sus recursos? ¿Tienen ellos una iniciativa en este sentido? O sea, ellos proponen también mecanismos para adecuar sus operaciones para solucionar este tema, las bajas de stock, por ejemplo. Sí. Bueno, soy de la Subsecretaría de Pesca, no del Cernapesca, pero voy a responder igual la pregunta. Bueno, los idóneos a contestar, por supuesto, esa pregunta son los propios actores, ¿no? Que están, o los privados,
industriales o los privados artesanales. Sin embargo, nosotros, a través de nuestra política de y nuestros marcos de adaptación al cambio climático, estamos entregando información hacia ello. Y también desde la parte de la academia se están haciendo estudios relacionados con distintos impactos con salmonicultura, con el cultivo de mejillones o de llorito, y con la también distintas variabilidades que podrían tener pesquería importante como la anchoveta, la sardina, y donde nosotros estamos entregando ese tipo de información que está recogida y está siendo elaborada por distintos centros de investigación. Entonces, yo diría que ya hay una conciencia que está instalada respecto de los impactos del cambio climático en los del sector privado. Ahí, respecto de las acciones que ellos están haciendo, desconozco exactamente, ¿cierto?, en qué ellos están pensando. Pero hay un trabajo colaborativo que se está poniendo, se está desarrollando con ellos, y ahí pienso que debería surgir, ¿no? Cómo nosotros, a través de nuestros instrumentos de política, los podemos contribuir y colaborar, ¿cierto?, en el trabajo de las acciones privadas que ellos están haciendo respecto de mitigar o adaptarse al cambio climático. Solo complementar un poco. Yo no tengo el detalle totalmente de lo que están haciendo, pero sí, en el contexto de la COP25, el sector privado, que también se invitó a que se movilizara en el fondo, hicieron un trabajo de 9 sectores en mesas, en el fondo, para entregar su visión y soluciones respecto a cómo podían enfrentar el cambio climático. Eso es un trabajo que lanzaron hace una semana, estuvo coordinado por la CPC, lo hicieron con una consultora que se llama Ernst & Young, y es público, y ahí se pueden ver las soluciones que ellos están pensando para el sector de la pesca, para saber, en el fondo, yo no manejo todo el detalle de qué es lo que consideraron, pero sí ahí debería haber algo de información, eso para complementar. Gracias, Carolina. Se me olvidó un detalle, para mencionar otra información, los acuerdos de producción limpia, hay algunos que se están desarrollando con la industria, que contribuyen. Pregunto a nuestro magistral moderador, ¿alcanza para una pregunta más? Sí, yo creo que sí. Yo creo ¿lo que más sí. corta posible? La última pregunta. ¿La última pregunta? Hola, bueno, mi pregunta va para el doctor Chami. Thank you, doctor, for your presentation. I'm going to be short. I just wanted to ask you about what do you think or which do you think ¿qué es lo que are piensa? The steps de cuáles son los pasos para poder lograr estos objetivos de poder, digamos, abordar este tema internacionalmente, porque hoy día el escenario es que los gobiernos están teniendo estos contratos ecológicos en forma internacional. Fui profesor de economía en el Fondo Monetario Internacional y enseñé durante muchos años. Y cuando enseñamos las externalidades, alguien dice es que uno habla de un bien público y después habla de la tragedia de la comedia. Entonces, hay un corolario de todas formas, que cuando un bien público tiene beneficios locales, uno puede resolverlo y hay que ser prácticos. Acá en Chile, digamos, por ejemplo, que mis colegas, bueno, entienden que Chile tiene una de las ballenas azules más sorprendentes del mundo en Corcovado, y digamos que queremos asesorar al gobierno chileno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Esta ballena está entregando beneficios a usted en términos de captura de carbono, de más pescas y en términos de turismo también? Olvidémonos del mundo, solamente Chile. ¿Qué pasa si esto es cierto? Hoy día, esta ballena está entregando todos estos servicios que han sido valorados en cero. Por lo tanto, uno tiene que empezar, por ejemplo, en las áreas marinas protegidas. Podemos decir que esta ballena vale tantos dólares. Esto es como se pondera, digamos, la ballena por entregar todos los beneficios, y el gobierno está a favor de las ballenas. Lo siguiente es hacer
un compromiso y decir que si ustedes tocan una ballena van a tener que pagar una multa. Y así empieza el juego. De otra forma, entonces no podemos hablar y en el intertanto van a estar muriendo, van a morir los mares. Y soy bien positivo, pero también estoy muy claro con lo que han dicho los colegas acá, que si muere el mar, morimos nosotros. Nosotros somos un quinto del planeta y ahí no hay duda. Nuevamente, teniendo, bueno, las ballenas viajan, las ballenas terminan en Chile, donde, digamos, durante la mayor parte del año están acá, en estas aguas locales. Por lo tanto, el gobierno fácilmente, yo no sé cómo son las políticas acá, pero existe la posibilidad de declarar a las ballenas como un bien público. Y si se toca por error, hay que pagar una multa. Y yo les estoy un poco describiendo cómo, digamos, podrían actuar las empresas de seguro. Por ejemplo, si un barco puede tocar también a una ballena, va a tener que pagar una multa y para eso puede haber un seguro. Por lo tanto, existe un mercado alrededor de mantener la vida. Y podemos ser un poquito filosóficos ahora al término de la sesión. Nosotros tenemos que vivir a favor de la naturaleza, pero nosotros hemos estado hablando, estamos viviendo en contra de la naturaleza. Se puede matar gratuitamente. Lo que la naturaleza nos está diciendo es que nos está enviando distintas señales diciendo que nada es gratis. Tenemos que pagar un precio, tenemos que valorar no solamente a los cetáceos, sino que también a los no cetáceos, a los manglares, a todo lo que tenga impacto, digamos, en lo que es la captura de carbono, integrar todas estas cosas en los modelos económicos. Necesitamos cambiar el paradigma, pero tenemos que endogenizar la naturaleza porque nos puede dar cosas positivas y negativas dependiendo de la conducta humana, pero nosotros tenemos que hablar de sostenibilidad en este sentido y hacer ese compromiso. Gracias por la pregunta. Tenemos y para una terminar, pregunta más. Si me permites, ¿qué? ¿Una pregunta más? Hay una pregunta más que me están rogando, por favor. Puede ser, pero muy corta. La última. Moderador, usted será, decide. Será ágil, rápido y... Y la respuesta y las preguntas muy cortitas, okay. Por favor. Sí, por supuesto. Ah, muchas bien. Gracias. Autorizada, Laura. Laura Kassen, del Ministerio del Medio Ambiente. Me interesa saber de, creo que, bueno, de los panelistas que puedan, pero de Ralph y Laura en particular. Bueno, lo puedo repetir después en inglés, pero en cuanto, bueno, estamos hablando de cuánto la ballena y ecosistemas como las algas, que la Laura también mencionó, pueden ayudar en cuanto a la biomasa actual, ¿no es cierto? Y Ralph también mencionó el secuestro de carbono que resulta cuando la ballena se hunde y su esqueleto queda efectivamente al fondo del mar y así queda un poco más secuestrado el carbono. Y quería preguntarles un poco si hay acciones que uno puede tomar para promover ese secuestro de carbono y en particular desde la política pública, que es lo que a nosotros nos toca, si hay algo que se pueda hacer para que desde las algas marinas, las ballenas, distintos tipos de ecosistemas y organismos marinos se pueda promover mayor secuestro para que no sea solamente la biomasa actual la que se promueve en cuanto a carbono atrapado, digamos, no en la atmósfera, sino además para el largo plazo, un secuestro a largo plazo. Gracias, Laura. Como ya se mencionó anteriormente, hay distintas formas. Hoy día tenemos el tema realista, es que si podemos volver a la etapa anterior. Yo les podría decir que de acuerdo a los cálculos actuales, no se puede volver a lo anterior. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar duplicar la población? Y si vemos, los humpbacks han vuelto al número, pero la ballena grande está muriendo, no se ha adaptado a lo que está pasando. Podemos hablar de cuánto tomaría duplicar. Al duplicar o doblar el número, se puede captar y
La ballena es un ecosistema completo que se está moviendo, y cuando hay peces sanos y ballenas sanas, todo está sano, está todo conectado. Lo que pasa es que nosotros como humanos no lo vemos. ¿Cuánto toma duplicar la población o doblar la población? 25 años. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hablar y empezar a actuar. Necesitamos acción porque todos estamos educados, todos llegó el momento de la acción. O sea, no podemos llegar y levantarnos y seguir con nuestras actividades. Sí, cortito. Bueno, como parte de las soluciones basadas en la naturaleza en términos de mitigación, todos estos organismos fotosintéticos son muy importantes porque capturan parte del CO2. En Chile tenemos serios problemas porque está permitido el barreteo de los bosques de algas, y prácticamente esto los últimos estudios indican que cuando tú terminas con un bosque de algas tardas casi 2 o 3 años en recuperarlo por completo. Entre medio de cuando pierdes un bosque de alga no pierdes solo el secuestro de carbono, pierdes porque son unas zonas donde los animales son refugios naturales, son además refugios ecológicos y evolutivos, porque los organismos que viven debajo también están mejor adaptados a los cambios. Aparte, nosotros como país sísmico son muy importantes porque son los primeros organismos, o por así es la primera barrera natural que tenemos, por ejemplo, contra tsunamis. Los efectos del tsunami en Indonesia en el 2010 hubieran sido mucho menores. Si no hubieran barreteado, hubieran terminado con los bosques de macroalgas o los pastos marinos, por ejemplo. Entonces, no solamente es, o sea, y esto es prácticamente gratis. En Chile simplemente supone un mejor manejo de los bosques de macroalgas, de no barretearlos, porque barretearlos supone simplemente retirarlos y nadie se hace cargo de reponerlos, o si vale la pena reponerlos, porque si tú retiras un bosque de macroalgas y tardas 2 años, quizás esta no es la solución. No es un mercado o no es una actividad que es sustentable, y es gratis, es algo que nos entrega la naturaleza gratis. Ellos secuestran, ellos retienen energía, estos bosques de macroalgas, ellos proveen el alimento, la retención incluso de alimentos para las ballenas, y de hecho las zonas tan importantes como por ejemplo en Chañaral de Aceituno en el norte, el bosque de macroalga tan bonito que tienen ahí, retienen parte del fitoplancton y hacen que estas ballenas sean una zona de alimentación para que ellas paren ahí, con todo la economía detrás que hay de turismo, etcétera, que entre varias. Entonces, esta es una solución basada en la naturaleza gratis, prácticamente. Y bueno, que ahora hay que invertir porque estamos terminando con ellos, pero es gratis. Muchas gracias. Ok, y para terminar, no puedo evitar la tentación de mencionarles algunas ideas fuerza con las que nos hemos enriquecido con este panel organizado por Fundación MERI y el Ministerio para la Ciencia. En primer lugar, creo que hay una idea que quedó clara en una de las presentaciones: no podemos avanzar solos. Y eso es lo que se está planteando y se está iniciando ahora, aquí. No podemos avanzar solo, tenemos que avanzar interconectado, sobre todo el sector privado tiene que tener una participación bastante más activa. En algunos sectores sí los hay, pero no en todos. Soluciones basadas en la naturaleza, como lo mencionó Carolina. Una de ellas en el mar, por supuesto, las áreas marinas protegidas son fundamentales. En eso hemos avanzado, ya todos conocen los detalles. La participación activa de mujeres, sobre todo en caleta, como lo mencionaba Gustavo San Martín. Me pareció muy interesante, creo que hay que retenerlo eso, la propuesta de sistemas de observación, junto con el esquema de Blue Boat Initiative que planteaba Sonia. Y lo que nos decía Ralph, incentivar las ballenas como un bien público internacional. Ralph creo que da en el clavo para posicionar, relevar lo que son las ballenas, lo que significa, y que desde el año 2008 Chile ya lo declaró en un pronunciamiento con la participación de la Armada acerca de la protección absoluta en aguas chilenas. Eso es desde el año 2008. Finalmente, dejarles una pregunta, una idea dando vueltas. Hemos hecho bastante por áreas marinas protegidas.
pasamos 4 veces la meta que nos impuso Aichi. Ya, en este momento estamos en un 40.2%. Hay pequeñas diferencias por la definición solamente de la zona económica exclusiva, que la estamos solucionando, pero alrededor del 40%. Pero con la importancia que hemos visto de las ballenas, lo que se ha planteado, si las áreas marinas protegidas las seguiremos viendo como estampillas en el mar, grandes, pequeñas, como sea, o tenemos que pensar también en corredores y en conectividad, que es uno de los temas que nos obliga a pensar las metas Aichi, ¿cierto? Nosotros estamos avanzando en el Ministerio de Medio Ambiente a través de la administración efectiva, es decir, no solamente estamos creando áreas protegidas, sino que también las estamos avanzando en la administración. No es perfecta, pero los planes de manejo se están creando, vamos a fiscalizar gracias a un convenio recién firmado con la Directemar y creo que hemos dado pasos en el Ministerio muy, muy importantes. Quiero agradecerle a Sonia que haya organizado este panel tan enriquecedor, a Fundación MERI, a Francisca, por supuesto, y al Ministerio de Ciencia. Y muchas gracias a los panelistas por iluminarnos también. Un aplauso, por favor.